you see something that said, take a look at what happened. Oh. Esa bueno, convención nacional republicana. Adelante, Zulema. Sí, sí, estamos a la expectativa, justamente revisando la información que entra, pero lo último que sabemos, Giovanna, es lo que ambas hemos dicho, que no se ha confirmado, que son balazos, que también a uno de sus oídos, una de sus orejas presentaba un poco de sangre, pero él se levantó cuando se escudó tras ese podio, levantó el brazo haciendo señal que se encontraba bien y fue escoltado por el servicio secreto. Pues en minutos me imagino que en el desarrollo de esta información sabremos si fue llevado a un hospital, en qué condición se encuentra. Fue resguardado por varios agentes, por lo que podemos apreciar, pudo caminar, ¿no? Cuando se lo llevó a esta caravana. Sigamos orando. Y Trump regresó a los presentes después de ser escoltado, que estaba bien. Ama a Trump. Como tú dijiste, lo retiraron y hay mucha expectativa porque esto ocurre, para darles un poco de contexto, a dos días de que inicie esa convención nacional republicana en Milwaukee, Wisconsin, y cuando se espera que en uno de estos eventos, porque lo ha dicho, que podría anunciar quién sería su compañero de fórmula. Aquí lo hemos reportado, que está entre J.D. Vance, el senador de Ohio, Marco Rubio de la Florida, el gobernador Doug Burgum de North Carolina y también el senador de Carolina del Sur, Tim Scott. Pero por supuesto hay mucha presencia mediática en los últimos días, como siempre, en los eventos de campaña de Trump. Aquí vemos cómo lo retiran del escenario y ya lo suben a esos vehículos del servicio.